acá conversando un poquito con el contador Juan Carlos Bárbaro. Qué bárbaro todo esto, tenía Sí, que la salir verdad el que... chiste porque era inevitable, pero en realidad uno no puede salirse de esta realidad que estamos viviendo, pero nos junta en este living hoy para contar un poquito una investigación que están realizando en la Universidad de la Cuenca del Plata Así es. y que tiene que ver con el municipio. Sí, una de las estructuras constitucionales previstas en la que se denomina el gobierno de la República Argentina prevé el reconocimiento también de los municipios, así como de las provincias y de la nación. Pero siempre aparecen los municipios como carentes de encuadramiento dentro de términos, digamos, constitucionales, si son autónomos o autárquicos. Esas son las dos palabras que siempre son las disparadoras de grandes debates en los encuentros de profesionales de ciencias económicas y del derecho también. ¿Podemos hacer un poquito de libro gordo de Petete? Bien. ¿Qué es autónomo y qué es autárquico? Bien, autónomo es, en grandes términos, aquella capacidad que tienen estas unidades o estos municipios, unidades locales que agrupan a los habitantes, para poder, por ejemplo, elegir sus autoridades, para poder dictar sus propias ordenanzas, sus propias leyes, y lo que siempre dispara la necesidad de definirlos si son o no independientes o autónomos, es para poder establecer, esto que hablábamos al principio, los tributos o los impuestos, que en el caso de los municipios se denominan ordenanzas. Si estuviera en la biblioteca bien definido que son autónomos, no habría conveniencia. La cuestión es que también aparece la duda en algunas situaciones de denominarlos autárquicos. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran dependientes de una unidad superior. En este caso, los municipios, en muchos casos, están agrupados dentro de alguna provincia. Para dar un ejemplo, en el caso de la provincia de Misiones, tenemos que esos municipios alcanzan el número de 75. Entonces tienen su relevancia y su impacto económico, y de ahí es que ellos, los municipios, buscan su autonomía, poder dictar sus propias normas y establecer sus propios tributos. Nosotros, desde el trabajo de investigación, lo que queremos es definir eso, porque hemos, en la hipótesis del trabajo, hemos identificado que, si bien la Constitución así lo establece, existen contradicciones en su normativa. Bueno, qué interesante esto. ¿Y esto lo encara usted, lo hace con un grupo de profesores o van a participar los alumnos? Sí, bien, por suerte la normativa de la Cuenca del Plata sí lo prevé y es una manera académica muy inteligente de desarrollar el trabajo en equipo. Y en mi caso lo estaría desarrollando con un grupo de alumnos que ya están en cuarto año de la carrera, donde se les ha invitado a participar a partir de la explicación del tema, y a una docente que forma parte también del cuerpo docente de la Cuenca del Plata, que teniendo afinidad y experiencia en las finanzas públicas. Bueno, le agradezco muchísimo que está con mesa de examen o curso de ingreso. Sí, bueno, sí, con actividad académica, exactamente. Con actividad académica. Y quiero cerrar nada más esta nota con una pregunta un poquito casera. Sí. Sí. Según la hoy en día, supóngale que yo dono una casa a alguien, ¿no? Bien. Y los impuestos estaban puestos con la actividad laboral que yo tenía y la de mis hijos es menor porque no tienen los ingresos que tienen que tener. Bien. ¿Hay algún trámite para que los impuestos sean menores para esas pobres, pobres criaturitas? Sí, no, lamentablemente en tu caso lo que estás trasladando es un bien inmueble donde no es en función del ingreso, sino que es en función del valor del inmueble. Así que en ese caso el impuesto sería el mismo. Si no se pueden salvar. No podrían salvarse. Lo que sí existe alguna ingeniería impositiva que podría analizarse siempre en el marco de la legalidad. Yo soy la ingeniera Seidel. Estoy desempeñando mis tareas como docente en la carrera licenciatura en nutrición, la carrera licenciatura en psicología, en la carrera contador y actualmente también en la carrera de licenciatura en psicopedagogía. Me desempeño dictando cátedras en primer año de las carreras de nutrición, dictando matemática aplicada a la nutrición y álgebra en la carrera de contador. En este momento estoy muy contenta, estoy trabajando con los ingresantes, desarrollando el taller de álgebra, que realmente es muy importante porque es un aprestamiento para este ingresante que tiene que acostumbrarse a esta nueva vida
que es la vida del estudiante universitario. Y realmente a mí me encanta trabajar con ingresantes. ¿Por qué el próximo Psicología Rural no es en pleno campo o que tenga que ver más con la tierra? Es una buena propuesta, ¿eh? Es una buena propuesta. Lo que pasa es que también este fue el primer congreso latinoamericano de psicología rural y un poco la finalidad era empezar a ver qué se estaba haciendo en el ámbito, en otros lugares. Vinieron representantes de México, de Perú, de Venezuela, de Uruguay, de Paraguay. Y hubiese sido un poquitito invasivo, claro, caer de alguna manera en campo con toda esta organización y demás, porque estuvimos contando con más de 400 personas. Obviamente que la infraestructura y las posibilidades de hacerlo de alguna manera en ese ambiente hubiese sido un poco más difícil. Y la idea era empezar a conocernos y empezar a ver cómo hilábamos, cómo empezábamos a armar una red de psicología rural, empezar a plantear esto de la psicología rural, que es algo que todavía conceptualmente no está delimitado. Estamos empezando a crear las bases y viendo cómo se está trabajando. Entonces, desde ahí surgió como propuesta, no la descartamos. La idea es que estos encuentros... ¿Hay alguna encuentros... que otra actividad? ¿Por ahí un workshop o algún taller que sea, sí, que sea en el campo? En el campo, como que más en, sí, la naturaleza, ¿no? Me refiero. Sí, sí, sí. Igualmente queda abierta como propuesta. La idea era, no en el 2014, sino en el 2015, así cada dos años, poder retomar y poder hacer una nueva jornada, un nuevo encuentro. Ya capaz no con sede acá en Misiones ni en Argentina. Se propusieron, se están viendo otras sedes que pueden ser Chile, Brasil, Uruguay. Con una todavía condición, no está propuesta. Que vaya el programa de la Cuenca del Plata. Sí, 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 sí. Así que lo podemos considerar como propuesta, sí, claro. Eliana, ¿Qué conceptos se sacaron? O sea, ¿qué contenido se evaluó en este primer congreso latinoamericano y a proyectar al próximo? A proyectar al próximo. Como te decía, este primer congreso, la idea era un poco, se sabía cómo se venía trabajando en otros lugares, pero siempre como de alguna manera bastante aislada. Surgieron varias propuestas post-congreso, que eso lo estamos trabajando todavía con la comisión y con lo que se fue armando, que por un lado era empezar a armar una red latinoamericana de psicología rural, un poco como viene funcionando la ULAPSI, que es la Unión Latinoamericana de Psicología, y empezar a unificar de alguna manera algunos puntos de encuentro. Por otro lado, conseguimos ahora en septiembre en Fortaleza, se hace el encuentro, un Congreso Internacional de Psicología Comunitaria, y conseguimos que dentro del Congreso nos armen una línea y un día de trabajo completo para todos los que vamos con trabajo en el ámbito rural. Vamos a hacer una publicación con cada mesa de trabajo, después de las presentaciones se armaron espacio de discusión y también con las conferencias magistrales que se tuvieron. Y la idea era que no quede solamente como un encuentro más, sino que pueda quedar producción y que de esa manera también poder hacer que esto quede sistematizado y se pueda seguir generando. Así que estamos intentando que en este 2014 salga sin las memorias del Congreso, con una publicación bibliográfica. Bueno. Así que ese es un trabajo que en realidad el Congreso fue un poco el disparador y el puntapié para un montón de trabajo a futuro, y que por un lado es reunificarnos, empezar a conocernos, y por el otro lado empezar a armar como de alguna manera un poco más firme y con mayor conocimiento y un poquitito de organización esto de plantear la psicología rural, que en realidad, como te decía, no, la psicología siempre fue del ámbito urbano, siempre fue orientada a la clínica, a la comunitaria, también a los barrios, sí, pero lo que se desconoce de alguna manera es todo este campo nuevo que de alguna manera viene a ser lo innovador, ¿no es cierto? Y entre este proceso del 2014 y el 2015, que se viene el segundo congreso, ¿Se van a hacer encuentros, seminarios? Vamos a ir aprovechando en donde ya se van haciendo, como esto que te contaba, ¿no? En Fortaleza, Brasil, para septiembre se hace un encuentro internacional de psicología comunitaria. Muchos de los brasileros, de los chilenos y de los argentinos que estuvimos acá sabemos que vamos a estar en ese encuentro y vamos a intentar ir incorporándonos de alguna manera con una línea. En general, los congresos siempre tienen líneas de trabajo, ¿no es cierto? Con una línea específica que cada congreso pueda tener para mayor reconocimiento. Tanto como organizar jornadas anuales, ¿no? Porque de alguna manera la idea es un poco seguir trabajando cada uno en sus sedes y en sus lugares y después en base a eso seguir socializando. Nosotros, y particularmente desde la facultad, estamos entrando en el tercer año de investigación con Landini y con el equipo de investigación que tenemos acá en sede de Posadas, para lo cual se vuelve a presentar un nuevo proyecto que esta vez va más encaminado hacia la salud sexual y reproductiva, el embarazo adolescente y accesibilidad en el ámbito rural. Así que nosotros, nuestro trabajo continúa, 2014, 2015 es un trabajo firme. Pero para socializar primero necesitamos volver a de alguna manera darle un poco más de profundidad y juntar un poco más
de dato de alguna manera como para después socializarlo.